ay, con Pablo Lai, chico, vamos con Pablo. Ay, Pablo. Ay, Pablo, no me burlo lo que está pasando. Me burlo de que me da risa que hay, nada más, Dios no quiere que le llegue el juicio, porque ya estábamos en el juicio, ¿no? Ya está, no, que el juicio, que bien padre, que no sé qué, que pues ya estamos bien con el juicio de Pablo, qué onda, qué va. Esta imagen que estamos viendo, que la tomé del blog de Chisme No Like, le damos crédito a los compañeros de Chisme No Like, que amo Chisme No Like, y que ayer en Chismorreo, Fabiruchis y este Esteban Macías, ahí les tiraron a los de Chisme No Like. Yo los defendí porque yo los quiero mucho, la verdad, a Javier y a Lisa. Entonces, bueno, la cosa aquí es que Pablo Lai, esta foto la tomé de donde sale con los brazos, las manos así, regrésamela, por favor, Rubén, porque esta foto llamó mucho la atención que antes de iniciar, pues Pablo se puso en manos de Dios, cosa que me dio mucho gusto. Pero acuérdense, cuando la razón te asiste, espera el favor de Dios. Cuando no, desgraciadamente, pues tenemos que pagar un merecido, porque es una ley, incluso una ley divina. Yo creo que Pablo Lai lo que hizo, a lo mejor, claro, uno no va con la intención, pero está aprendiendo una lección. Es a lo que voy. Si él llegara a pisar la cárcel, es una lección que tiene que aprender. Porque causó mucho dolor su arranque. ¿Saben? No es que uno sea duro. Es, pues, yo a veces que, híjole, por un arranque, ni modo. Yo sé, no fue mi intención, pero tengo que pagar consecuencias. Es una realidad. Él y todos. Pero bueno, qué bueno que se puso en manos de Dios. Esta fue la foto que causó mucho revuelo. Aquí la cosa es que, ay, anda vestido el vecino tú. Ay, Berito, ya te conté que el vecino luego me sale encuerado. Berito, ya te conté que el vecino siempre me sale encuerado. Esto ya salió vestido. ¿Te ha tocado verlo? Sí. Ay, ¿qué ya pasa? Se confía en su cuerpo power, yo creo. Pero bueno, salió vestido el vecino. Bueno, lo que les contaba es que, bueno, ya por culpa del huracán, un beso a Cuba, porque tengo entendido que ya tocó tierra el huracán allá en Cuba. Y que va para Miami, obviamente, pues les mando un beso porque, bueno, ojalá y todo salga bien. Pero por este huracán, cerraron las oficinas ayer de los juzgados, entonces la audiencia, el juzgado, el juicio se va a llevar hasta el viernes. Ay, pobre Pablo, ay, pobrecito. Nada más no quieren que le dicten sentencia, no sé qué pasa, no sé si esto es a favor o en contra, o esto le ayude o le perjudique, pero bueno, que no hasta el viernes, porque lo del huracán hizo que se pospusiera. Ya ven que la pandemia lo había pospuesto, pues ahora fue el huracán. Ya, bueno, yo le deseo lo mejor a Pablo Lai. Aquí la situación es que ya su abogado, su defensa, pues está diciendo que pues, fue un homicidio involuntario, ¿no? Y que Pablo, por un ataque de pánico, pues se defendió y golpeó a Juan Roberto Hernández. Entonces, y pues ya sabemos lo que pasó. A este juicio le acompañó mucha familia de Pablo, sus tías, su hermano, también estuvo ahí su papá, y bueno, la que no estuvo fue Ana Araujo, su exmujer, porque ya ven que están separados, ni los hijos. Tengo entendido que muy probablemente Ana Araujo la tengan que hacer que ir a declare, que sí va a tener que ir a hacer que declare, pero bueno, todo está pausado, todo está pausado porque... por esto lo del huracán, ¿no? Pero bueno, vamos a ver qué pasa. La defensa de Pablo, y acuérdense que la jueza, que es esta niña Marisa Méndez, pues al parecer tiene antecedentes cubanos, que esto no le podría ayudar mucho a Pablo, porque toda la comunidad cubana que vive en Miami está fuera del juicio, exigiendo que a Pablo lo encarcelen, pero bueno, esto no tiene por qué influir en las decisiones de la jueza, ¿no? Pero bueno, vamos a ver ahí qué acontece. La cosa es que me llegó, chicos, les quiero mostrar... Ay, qué muy bien. Es que yo con los de los sismos estoy temblando por todo. Bueno, lo que pasa aquí es que ya me llegó información, me están mostrando el departamento que Pablo pudiera haber estado viviendo en el arraigo domiciliario. ¿Se acuerdan que estaba viviendo en un departamento que es propiedad del cuñado, ¿no? De ese señor Delfino? Entonces, vean nomás, el departamento, que es un departamento de lujo, que está en estos condominios de Brickell. Ahorita les digo cómo se llama este lugar. Se llama Brickell Townhouse Condo, se llama, y que vale más de $400,000, que es un super departamento de lujo. Ay, ¿qué se oye? Pero, ¿qué se oye? Ah, se cayó un zapato. Yo dije, ¿qué se oye? Entonces, que es un edificio de 22 pisos ubicado en la bahía de Biscayne, en la paradisíaca ciudad de Miami, en Florida,
y que es propiedad de su cuñado y que ya lo mandaron a desalojar. Mira, ahí está la recámara donde Pablo Lalo hubiera estado en el arresto domiciliario. Y es que tiene un valor de más de $400,000 y bueno, ahí es donde Pablo Lalo, con todas las comodidades, pues estuvo viviendo el arraigo domiciliario. El arresto domiciliario es un lugar muy, muy padre, pues tiene, digamos, la alberca, tiene gimnasio, y bueno, pues ahí está este departamentazo que obviamente pues causa bastante revuelo, y bueno, al menos qué bueno que en lo que cabe pues pasó en un lugar bonito el arresto domiciliario, porque este muchacho la está pasando súper, súper mal. Acuérdense que ya no tiene a la familia con él, acuérdense que no ha tenido trabajo, que ha tenido muchos problemas económicos. En caso de que Pablo Lai saliera libre, yo también me pongo a pensar, regresar a México, encontrarte con que ya no tienes familia, encontrarte con que vas a vivir en un lugar lejos de tus hijos, volver a buscar este trabajo, que vuelvan a confiar en ti, pues está cañón. Está muy, 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 muy cañón. Pero bueno, ahí vamos a ver qué pasa con la jueza. Al final del día, la que tiene la última palabra. Y vamos a ver qué acontece. Oigan, gracias a todos los que están conectando. Mónica Vázquez dice, Mich, saluditos, bendiciones de Tijuana. Orienta Matamoros, 2-1 aquí en China, es cobardía. Iris Herrera, salud desde mi país, Guatemala. Felicita a la gente de mi país, Guatemala. Mis guatemaltecos hermosos, les mando un beso desde Mich TV, desde mi chismecito, los quiero y los amo. Lucía Fernández, trágico caso, muy triste. Dice, hola, Mich, saluditos. Mi esposo dice que en un mundo de zorrillos solo vemos que al zorrillo de enfrente le huele la cola, o sea, que le molesta todo como si fuéramos perfectos. Marta Mora dice, no sufre de comodidades. Gerardo Gómez, creo que se metió a tu transmisión Jessica Esotérica, ¿viste? Ay, no la conozco, ¿quién es ella? Marta Restrepo, saludos desde Boston, más. Sandra Salinas, mis saludos de Puebla, y dilo del patas de molcajete, ¿de qué, baby? María Ramírez, bueno, Mich, no nos toca nosotros juzgar, solo a Dios. Pablo Lai será juzgado conforme a la voluntad de Dios, no a la de los hombres. Rita Núñez, buenos días, Mich, desde San Juan del Río, Querétaro, ahí tan bonito. Mira, dice Elizabeth Lourdes Martínez Vázquez, a lo mejor no le conviene el juicio y ya se arrepintió, Dios ya lo perdonó. Sí, Mich tiene razón, pero ojalá que todo salga bien. Ay, Mich, tú echándote un taco de ojo con el vecino. No, pues ni está tan chido el vecino, la verdad. Está más guapo mi güerito.